Vamos a ser claros. Yo creo que un gobierno no debe dejar a sus ciudadanos en la cuneta, en tierra. Y si un espeleólogo o un montañero tiene un accidente en el exterior, debemos ir a rescatarle, sin ninguna duda. Pero en todas las ocasiones, y el gobierno no lo hace. ¿Por qué en esta ocasión el gobierno rompe ese protocolo y envía un avión de los GEO? Quizá porque había policías entre los accidentados. Ahora lo comentamos. Hola, mundo. Iñaki Gabilondo. Son las 8:30 de la mañana. Las 7:30 en la Casa Museo de José Saramago, en Tías, Lanzarote. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? We were sailing on waves of silver. There were echoes in the wind. When we raised our sails to capture them, the ship was lifted up and then it was sank. La cafetera de radiocable.com con Fernando Berlín. That we came from, they play silver melodies and the kings and queens all write their dreams on silver pages. Para ser muy claros, ¿por qué se aprecia ahora Podemos y Ciudadanos? ¿Por sus programas? Yo creo que no. Simplemente porque unos no son el PSOE en la izquierda y otros porque no son el Partido Popular en la derecha. Entonces, bueno, pues vamos a votar una cosa que es nueva, que no conocemos, que dice que tal. Bueno, pues es un experimento que podemos hacer, pero a mi juicio, si cambiamos el rumbo de lo que estamos haciendo, de los ejes de consolidación, saneamiento financiero, reforma, volcarse al exterior, pues podemos arruinar un esfuerzo que ha costado muchísimo. Y hay quienes están presentando propuestas ya fracasadas, propuestas mágicas que no resuelven los graves problemas que tenemos, o propuestas vacías, fruto de la inexperiencia. Todas las encuestas revelan una tendencia muy clara. Los partidos viejos parece que no van a formar parte o no van a tener el mismo papel en el futuro político de nuestro país. Y nosotros, como siempre, con toda la humildad, salimos a ganar las elecciones y estoy convencido que vamos a ganar las elecciones en la Comunidad de Madrid. Salimos en estas elecciones a ganar al Partido Popular. El Partido Popular y sus políticas en nuestro país no solamente representan la corrupción, no solamente representan lo viejo, representan también la ineficacia. Hay responsabilidades políticas que debería asumir el Partido Socialista para dignificar la política y una de ellas muy clara es que Chávez y Griñán no deberían seguir siendo representantes y cargos públicos con una imputación de esas características tan gravosa para la comunidad andaluza. Me encuentro hoy muy satisfecho de haber podido declarar en sede judicial, manifestar sin duda mi rechazo a todos los hechos irregulares que se han producido en la ejecución de una partida presupuestaria, pero al mismo tiempo también poder demostrar cómo la actuación de la Consejería de Hacienda y de la Presidencia de la Junta de Andalucía fueron en todo momento conforme a derecho. Yo no creo que hubiera un gran plan, pero hubo un gran fraude. Yo no creo que hubiera un gran plan, hubo un gran fraude y eso significa que algunos de los controles pudieron fallar. Y en el momento dado, que toques, miras para abajo, en un momento te despistas y cuando vas a subir para arriba ves a los dos cayendo. Y vamos, en ese momento es bueno, una película, o sea, no piensas que está pasando de verdad, o sea. Total, que. Es un asesinato hecho por las autoridades marroquíes y consentido por el gobierno de España y su principal responsable, Mariano Rajoy. He llegado a la conclusión de que esta especie de pasión por los no escuchados, por los vencedores, por los humillados, por los despreciados, proviene del hecho de que yo desde temprano sospeché que eran esos los que tenían algo interesante que decir.
Muy buenos días, amigos. Bienvenidos a La Cafetera. Saludos, el lugar donde nos reunimos cada mañana junto a los miembros de la resistencia. La última trinchera contra las oligarquías mediáticas. O me dicen que soy un antisistema. Ay, tampoco. En fin, la gente es que tiene la piel muy, muy sensible. Bueno, sabéis que nos juntamos aquí con unas tazas de café frente a las portadas de la prensa y de los digitales para tratar de explicar qué es lo que ocurre a nuestro alrededor. Y como cada mañana saludamos en primer lugar a quienes componen nuestra retaguardia, quienes mantienen vivo este programa, que pueden estar escuchando en este momento el programa a cualquier hora, por la noche, con unos auriculares, quizá paseando por la calle. Hay quien me escribe y me dice, estoy dando un paseo con el perro por el campo y os voy diciendo. Hay una enfermera que me dice, llevo un casquito cuando estoy en tareas administrativas y os voy escuchando a la resistencia, a los miembros de la resistencia durante el programa. Hay quien sale a correr, en fin, quien va en el automóvil y por USB conecta el teléfono móvil a la radio del coche y escucha el programa. Cada vez somos más numerosos. Somos insultantemente numerosos. Sal allí y diles dónde nos juntamos, quiénes somos y qué es lo que estamos haciendo. Estamos componiendo el ejército de la resistencia más importante del país. Y hoy utilizamos un hashtag. Utilízalo en tus tweets. El hashtag de hoy es #LaCafeteraCouso. La cafetera Couso, porque sabéis que esta semana se cumplen 12 años de la muerte de José Couso. Y todavía sigue impune aquel asesinato. #LaCafeteraCouso. Si lo estás escuchando, eres la resistencia. Y no estás solo. Tu colaboración es importante. Ayúdanos retuiteando la dirección de este programa. Hagamos que se nos oiga. Hagamos que se nos conozca. Radiocable.com. Y como es natural, saludamos también a quienes se incorporan en directo a este programa y que componen nuestro Focus Group, un grupo con el que le tomamos la temperatura a la ciudadanía y vemos su grado de enfado. David Quirós, Andrés Amaya, Sergio Vinuesa, Patricia Calvo, El Risa, Mar Blasco, Fanny Grande, Santi de Mena, Tsunami, son algunas de las muchísimas personas que se están incorporando ahora mismo en directo. Enar, Dime Radio, que sabéis que también emiten este programa a través de algunas emisoras por FM, porque este es un programa Creative Commons. Tú puedes coger, fraccionarlo, utilizarlo como quieras, las músicas, la música que utilizamos, las canciones, que luego me reprochan, no se dice las músicas, se dice las canciones que utilizamos. Las canciones que utilizamos son todas Creative Commons y el programa igual. Charo Chamizo, Javier Crae, Ancho X, Kake Rodríguez, Cora, Virginia, Elin Urse, Tu Vecino, PSV, Tito Stop Tip, Nacho Hernández, Malo, Kake, Virginia, Oscar, Juliana Peña, Enrique Quesada. Bueno, son muchas, muchísimas las personas que se conectan. Y si lo estás escuchando, eres la resistencia. No estás solo. Y antes de que comencemos, porque tenemos muchísimas cosas hoy de las que hablar, muchas, muchas, hay muchos asuntos sobre la mesa. Me estaban diciendo, oye, recuerda esta nueva iniciativa del Partido Popular para endurecer de nuevo, parece ese acercamiento electoral a los grupos Provida, para endurecer de nuevo la ley sobre la interrupción voluntaria del embarazo. Y estas palabras que ha tenido Alfonso Alonso ayer, que dijo, el aborto no es un derecho. Ahí queda consignado. Creo que no hace falta darle muchas. El Partido Popular es un partido nihilista. No tiene unas convicciones muy claras, tiene convicciones electorales. Esto que yo he tenido algún enfrentamiento en algún debate, en alguna tertulia, como bien sabéis, que ya os he contado alguna vez, con Esteban González Pons y con algunos otros miembros, pero van adaptando su discurso en función de la presión electoral. Y ahora parece que hay una vuelta atrás. Bueno, os decía al principio, me vais a permitir que haga, antes de que comencemos, una pequeña reflexión, no muy amplia, pero una breve reflexión en torno al caso del montañero
del espeleólogo fallecido, José Antonio Martínez Jiménez, que, como sabéis, fallecieron dos espeleólogos en una cueva en Marruecos, y ayer comparecieron uno de los compañeros y el que dirigía aquella expedición de espeleología. Muy duros y con mucha razón, cargados de razón. Y dijeron lo siguiente, explicaron cómo se había producido y con la siguiente reflexión. Y en el momento dado, que miras para abajo un momento, te despistas, y cuando vas a subir para arriba, ves a los dos cayendo. Y vamos, en ese momento es una película, o sea, no piensas que está pasando de verdad, o sea... Total, que... Es un asesinato hecho por las autoridades marroquíes y consentido por el gobierno de España y su principal responsable, Mariano Rajoy. Y os hacía una reflexión al principio que de la que podría parecer que no es el momento apropiado para hacerla, pero quiero que la cojáis con... En fin, sea la audiencia a la que estoy hablando. Es una audiencia adulta y va a saber separar ambos sucesos, ambos acontecimientos. Y vamos a ser claros, ya lo he dicho al principio, un gobierno no debe dejar a sus ciudadanos en la cuneta, nunca, en tierra, jamás. Y si un espeleólogo, un montañero, mucho más, si está federado, como nos recuerda Nacho, es decir, está asegurado, mucho más, ¿no? Pero en todo caso, nunca un ciudadano español no debería quedarse en cualquier lugar del mundo por muchas razones que se puedan argumentar, ¿no? Así que creo que hay una responsabilidad y el gobierno debe ir a rescatarle. Eso es lo que diferencia a las grandes naciones de las naciones pequeñas. Pero es que los gobiernos, el gobierno español, no lo hace. Existe un protocolo sobre este asunto, que en esta ocasión se rompió. ¿Y por qué en esta ocasión el gobierno rompe ese protocolo y envía un avión de los GEO a recoger a los accidentados? ¿Por qué facilita todo el soporte? Mal facilitado, como hemos visto, y como denuncian los familiares con mucha razón. Insisto, esto no tiene que ver, mi reflexión no tiene que ver con los familiares. Pero quizá envió un GEO porque alguien del Ministerio, un avión de los GEO, porque alguien del Ministerio del Interior se asustó. Había policías implicados. Y en todo caso es un manejo arbitrario de los recursos públicos en una cuestión que, insisto, no debería estar bajo debate. Pero como lo está, lo que no tiene razón de ser, lo que no tiene ningún sentido, es que los recursos públicos se empleen solamente en algunos casos. Porque no sé si os acordáis que el espeleólogo Cecilio López III estuvo atrapado en una cueva de Perú durante semanas, durante días, y nadie hizo nada. Y la familia, en una suerte de crowdfunding, tuvo que reunir dinero para rescatarle, porque nadie quería asumir esa responsabilidad. Y para que no haya dudas sobre lo que estoy diciendo, os voy a contar una anécdota que nunca he contado. Y es que cuando un montañero español se quedó atrapado en el Everest con vida y bajó un compañero a pedir ayuda, gobernaba Zapatero en aquella ocasión, el gobierno dijo que no podía hacer nada. Ayudaron en las gestiones diplomáticas para conseguir un avión que pudiera subir a suficiente altura. Un rescate a esa altura es enormemente complejo, es muy complicado, se necesitan aparatos especiales y unas condiciones climatológicas muy concretas. Y es un rescate de enorme complejidad y con poco éxito. Bueno, en aquella ocasión el gobierno español se limitó a las gestiones diplomáticas y dijo que no podía aportar más. Gobernaba Zapatero y yo lo viví con una especial intensidad porque conocí a algunas de las personas que estaban... Yo amo la montaña, me gusta muchísimo la montaña, y conocí a algunas personas que estaban participando en la coordinación del grupo de rescate. Y además estaba especialmente sensibilizado porque quise imaginar lo que estaba pasando una persona que efectivamente por su cuenta y riesgo se había ido a escalar con un equipo, con un operativo y muy profesionales todos. Se habían ido a escalar el Everest, pero tuvo un accidente y se quedó allí sentado y le dijo a su compañero: aquí yo me quedo esperando la ayuda, tú baja. Sabéis que en esa ocasión, en esas circunstancias, tu compañero de cordada tiene que descender para pedir ayuda. Y él se quedó allí esperando. Y se quedó esperando la muerte. Y me imaginaba el escenario y decía, ¿de verdad un país no se puede permitir movilizar todos sus recursos
para rescatar a una persona es tan simbólico y no sucedió. Y entonces yo tuve una conversación, llamé a una persona muy, en fin, del gobierno, con mucho peso en el gobierno, y se lo dije. Le dije, no me gusta esto que estáis haciendo, mirando para otro lado, dejando que el equipo de rescate... La explicación que me dieron entonces es, para esto existe un protocolo. Y el protocolo consiste en que aquellas personas, ciudadanos que por turismo, además en este turismo de riesgo, en fin, corren los riesgos en el exterior, el gobierno español no puede participar, entre otras cosas porque estaría participando todos los días en rescates por todos los lugares del planeta, ¿no? Yo, a mí nunca me convenció aquello. Yo desde, además tuve después la oportunidad de comentarlo en las tertulias y fui especialmente enfadado en algunas, en una tertulia de la cadena SER contra el gobierno por aquello, ¿no? Porque se hicieron solamente responsables de la parte diplomática pidiendo. Yo dije, esto es una ocasión suficiente como... No sé qué es lo que había que poner en marcha, pero desde luego no se podía limitar a eso. Lo que hubiera exigido, como creo que lo debió exigir en el caso del espeleólogo que estuvo atrapado en Perú, de Cecilio López, y, por supuesto, como debió suceder hace unos días en esta cueva en Marruecos. Pero en lo de Marruecos han sucedido muchas cosas. Se rompe un protocolo, se rompe una disciplina que por otros casos, por otras personas, no se rompe. Y aún así, se rompe con bastante arbitrariedad. Y además, de una forma caótica, y no se logra el rescate de los dos accidentados, ¿no? En fin, estás escuchando La Cafetera. Si lo estás haciendo, eres la resistencia. Y no estás solo. Este movimiento nuevo que ha surgido tan lindo ahora en España, que me encanta ver, se llama Movimiento de los Indignados y no se equivoca en el nombre. El mundo está dividido entre los indignos y los indignados. Pero son tantas las injusticias, son tantas las cosas que vemos alrededor, y yo hoy quería recuperar un asunto que no está plenamente pegado a la actualidad. Vamos a hablar con Olga Rodríguez. Sobre el asesinato de Couso. Se cumple esta semana, 12 años se cumplen. Por cierto, el hashtag ya es trending topic en este momento. La Cafetera Couso. Muchísimas gracias. Esta semana hemos ido trending topic 5 veces, los 5 días de la semana. La Cafetera Couso. Y he elegido este hashtag porque creo que, de nuevo, además de la responsabilidad de los gobiernos, tenemos una responsabilidad para que no caiga en el olvido lo que fue, sin duda alguna, un asesinato, probablemente premeditado, de un periodista español y que no se investigó para no incomodar a los Estados Unidos. Y alguien que lo vivió muy cerca es una periodista que se llama Olga Rodríguez, que, si os acordáis, en aquellos días era la corresponsal para la cadena SER en Bagdad, estaba en el hotel, amiga de Couso, y que durante todos estos años, al igual que la familia de José Couso, Javier, su madre, sus hermanos, han estado reclamando que se haga justicia y que el asunto no caiga en el olvido. Y vamos a hablar con ella, porque el testimonio de ella, de cómo lo vivió, es absolutamente apasionante. Pero por eso he elegido este hashtag, porque creo que hay una cosa que es fundamental. No podemos olvidar a los nuestros. No lo podemos hacer. Porque la gente como Couso, que cuando se fue allí, la última conversación que tuvo con su madre, ¿sabéis qué le dijo? Le dijo, mamá, yo no me puedo ir de aquí porque van a entrar a saco. Y alguien tiene que poner los ojos. Alguien tiene que denunciarlo al mundo. Y ya veis lo que sucedió. En fin. Virginia, PSV, Celemín, Javier Crae, os dan los buenos días. Hablamos ahora, en unos segundos, con Olga Rodríguez. Olga. Radiocable.com. Esta semana se cumplen 12 años de la muerte de José Couso, el cámara de Telecinco, que, como sabéis, fue asesinado por militares norteamericanos cuando dispararon un tanque contra el Hotel Palestina, donde sabían que se alojaban los periodistas. Y en aquel hotel, junto a esa habitación, se encontraba también alguien a quien tenía muchas ganas de presentaros, a los miembros de La Cafetera, desde hace mucho tiempo, además. Olga Rodríguez, muy buenos días. Hola, Fernando, buenos días. ¿Qué tal estás?
Pues muy bien, es un placer estar aquí en La Cafetera, que la sigo normalmente y bueno, pues ya tenía ganas. Ah, teníamos muchas ganas de hablar contigo. La verdad es que siento trasladarte de nuevo al Hotel Palestina, Olga, aquellos días, pero como conozco bien tu compromiso con que el asesinato de Couso no caiga en el olvido, espero que nos lo disculpes, porque también supongo que nunca has podido alejarte demasiado de lo que ocurrió allí, ¿no? No, ni he podido ni he querido, porque bueno, he sentido que como testigo directo de lo que allí pasó, tenía la obligación de participar en la petición de una investigación independiente y en el hecho importante en el que estamos muchos comprometidos de recordar que un atentado o un ataque contra los periodistas y contra la prensa es un ataque contra todos. Los edificios donde trabajamos los periodistas están protegidos por la ley internacional y si se nos ataca a nosotros, se ataca a la libertad de información y a la libertad de expresión. Por eso, lamentablemente, las guerras solemos ser uno de los primeros objetivos de los bandos implicados. Oye, supongo que no es nada cómodo tener que revivir en cada aniversario lo que ocurrió, ¿no? La verdad es que los aniversarios tienen esta peculiaridad que cuando se está acercando la fecha, de repente empiezas como que abres, tienes algo ahí encerrado bajo llave en el cerebro y a medida que se acerca la fecha de un aniversario pues sale, ¿no? Y con el tema del Hotel Palestina, de José Couso y del ataque que sufrimos, me pasa todos los años y nos pasa a todos los que lo vivimos. Y sí, lamentablemente, bueno, pues recuerdo bien aquella mañana en la que hubo un triple ataque, porque siempre se habla mucho del Hotel Palestina, pero hay que recordar que esa mañana, que precisamente era la mañana en la que las tropas estadounidenses estaban intentando entrar ya en el centro de Bagdad, y que por lo tanto, desde mi punto de vista y desde el de muchos, no querían arriesgarse a tener testigos de lo que pudiera pasar, porque era más que probable que entre sus objetivos y víctimas hubiera civiles, pues hubo tres ataques estadounidenses contra la prensa en menos de 3 horas. ¿Y dónde estabas tú? Llévanos aquel día. Yo recuerdo que estaba en el Hotel Palestina y estaba a punto de salir a la ciudad, pero de repente vi volar un helicóptero Apache estadounidense, muy bajo, y eso me pareció, bueno, pues un símbolo claro del dominio ya de una parte de Bagdad por parte de Estados Unidos. No hay helicóptero que se arriesgue a volar tan bajo si no sabe que tiene ya esa zona controlada. Así que decidí esperar a entrar en directo para la cadena SER, que era el medio de comunicación para el que trabajaba entonces, y para entrar con Iñaki Gabilondo. Estaba esperando que me llamaran por teléfono y me llegó la noticia primero de que había habido un ataque estadounidense contra la sede de Al Jazeera, que estaba al otro lado del río Tigris, de donde nos encontrábamos nosotros, y que había habido un muerto. Y de hecho llegó hasta el hotel un periodista de Al Jazeera para contárnoslo, bueno, pues llorando y muy nervioso y muy asustado. Inmediatamente después hubo un segundo ataque estadounidense contra la sede de Abu Dhabi, donde hubo heridos, y el siguiente ataque fue a nosotros. Yo estaba en el balcón del piso 16, el ataque fue contra el piso 15, que es donde se encontraba la agencia de noticias Reuters, que era la que estaba retransmitiendo en directo lo que estaba pasando a través de las cámaras. Tenía varias cámaras y estaba retransmitiendo en directo las imágenes que estaban captando cómo se estaban moviendo tanques estadounidenses hacia el centro de la ciudad, y en concreto sobre un puente, el puente Al-Yumeirah, que estaba cerca de nuestro hotel. Entonces ese impacto, ese proyectil, se rompe en varias piezas, o sea, explota antes de impactar contra el hotel y afecta a 3 pisos, el piso 15, el piso 14 donde estaba José Couso, el piso 15 donde estaban varios compañeros de Reuters, uno de ellos muere en el acto, Taras Prusiuk, otro de ellos, Paul, resulta gravemente herido, que además luego le cosieron las heridas en el hospital pues de una manera casi medieval, porque era tal el volumen de heridos que llegaban a los hospitales que no podían preocuparse en dejarle bonitas cicatrices. Y en el piso 16 estábamos un cámara mexicano y yo, el cámara mexicano había ido al baño, y yo, bueno, pues unos segundos antes de que ese proyectil explotara, sonó mi teléfono satélite. Precisamente esa mañana lo había sacado del balcón, solo había dejado la pantalla en el balcón y el aparato telefónico estaba dentro de la habitación, y posiblemente eso me salvó la vida o al menos de heridas muy graves. Justo cuando estaba saliendo del balcón para contestar esa llamada telefónica, me pasó la metralla al lado y bueno, explotó y bueno, se me clavaron varios cristales y cosas en las piernas y en los pies. Y
me quedé completamente sorda. Pensé que se me había roto algún órgano internamente. Y dicen mis compañeros de que estaban en la habitación de al lado, que yo eso no lo recuerdo, que llegué corriendo a la habitación diciendo, a la habitación de ellos, diciendo, ha sido contra el hotel. Emprendimos la huida por las escaleras, porque los ascensores evidentemente no funcionaban. Uno de los primeros objetivos de las bombas estadounidenses habían sido las centrales eléctricas. Y cuando llegamos al piso 15, pues vimos la escabachina que había provocado el ataque estadounidense, con Taras Prusik ya muerto, Paul gravemente herido y otra chica también de Reuters herida. Y justo en ese momento llegó un periodista italiano gritando, Couso está herido. Bajamos un piso más hasta el piso 14 y ahí pudimos ver las heridas de Couso, que no eran heridas leves, pero confiábamos en que se iba a salvar, ¿no? ¿Y tuvisteis que ir un grupo de periodistas a identificar su cuerpo a la morgue? Bueno, esto forma parte de cómo gestionó de mal el gobierno español la situación, porque mientras que a las otras dos víctimas mortales de los ataques estadounidenses se los evacuó rápidamente, el gobierno español, a pesar de que nos decía que el cadáver de José Couso ya estaba en manos del ejército estadounidense y en buenas manos, pues lo cierto es que no nos fiábamos, hicimos bien en no fiarnos, porque resulta que José Couso seguía abandonado en la morgue dos días después. Y lo que hicimos un pequeño grupo de periodistas fue tomar un coche, cruzar la ciudad por una zona donde nos jugamos la vida de una manera absolutamente loca, porque bueno, pues había fuego cruzado constante, para llegar a ese sitio y comprobar si José estaba allí o ya se lo habían llevado. Quien entró fue Carlos Hernández, periodista de Antena 3 por aquel entonces, y bueno, pues pudimos comprobar que José aún estaba allí, ¿no? Fue todo un periplo. El gobierno español también nos decía que nos iban a rescatar y, bueno... Sí, luego tuvisteis que salir del país, además de una forma prácticamente clandestina. Y a partir de entonces, Olga, en la medida en la que pasó el tiempo y el caso fue siendo investigado, tuvisteis también conocimiento de datos que son estremecedores y que convierten lo que Estados Unidos dice que fue un incidente de guerra en un asesinato que es difícilmente disimulable. Por ejemplo, que se veía perfectamente desde el tanque que se disparó, tenía una calidad muy alta como para ver con perfección que ahí era un cámara de televisión el que estaba en uno de los balcones, ¿no? Sí, la verdad es que nosotros ya nos morían que asesinaran a José. Bueno, nuestra indignación era mayúscula y redactamos un comunicado que firmó todos los periodistas que estábamos en el Hotel Palestina, que éramos de todas las nacionalidades, incluidas estadounidenses, en el que decíamos que si la familia Couso, a la que aún no conocíamos, no adoptaba medidas a nivel judicial, que las adoptaríamos nosotros, porque había muchas preguntas sin respuesta y se había dado las coordenadas de nuestro hotel al Pentágono, se las había dado la CNN, y esto ha sido confirmado posteriormente. Y como bien dices, a medida que transcurre el tiempo, pues fuimos conociendo más datos, ¿no? A mí el que más me llamó la atención fue sin duda el testimonio de una militar estadounidense que habló en una cadena de televisión estadounidense hace un tiempo, que admitió que ella se encargaba, estaba trabajando para los servicios secretos estadounidenses, y su tarea consistía, en aquel tiempo, en escuchar nuestras conversaciones telefónicas, las conversaciones telefónicas que teníamos los periodistas que estábamos en el Hotel Palestina. Escuchaba cómo hablábamos con nuestros padres y madres a diario, cómo llevábamos nuestras crónicas, etcétera. Y un día a ella le llega un informe en el que pone un listado de posibles objetivos a bombardear. Y entre ellos estaba el Hotel Palestina. Ella fue a su superior y dijo, mira, en el Hotel Palestina están solo periodistas. Y le dijo, métete en tus asuntos. Y poco después el Hotel Palestina fue atacado. Este es un testimonio que, por supuesto, el juez Pedraz, que mantiene abierto el caso en la Audiencia Nacional, ha incluido en el proceso, porque es un testimonio de muchísimo valor. Pues Olga, te agradecemos muchísimo esa batalla contra el olvido. Muchas gracias, Fernando. Déjame simplemente añadir una cosa. Nosotros, el caso Couso no es solo el caso de José Couso, es un caso más, como otros muchos, por la libertad de información y contra la impunidad de los ejércitos que disparan no solo contra periodistas, sino contra civiles violando la ley internacional. Yo creo que es nuestra obligación, no solo como periodistas, sino como ciudadanos, reivindicar esa ley internacional para que se acabe la impunidad. Pues
Olga Rodríguez, 12 años han pasado de aquello. Te agradezco muchísimo, Olga, de verdad, que hayas atendido esta llamada. Hay un acto el domingo a las 12, como todos los años, porque todos los años acudís a una concentración y para mantener viva, que se mantenga viva la investigación de este asunto. Olga, te lo agradezco mucho. Muy buenos días y muy buena suerte. Un abrazo enorme. La cafetera de radiocable.com con Fernando Berlín. En directo de lunes a viernes de 8:30 a 9:00 a.m. y después en diferido vía podcast. Si lo estás escuchando, eres la resistencia. Si al latir tu corazón oyes el eco del tambor, es que el futuro nacerá cuando salga el sol. Te unirás a nuestra causa, ven y lucha junto a mí. Tras esta barricada hay un mañana que vivir. Si somos esclavos o libres depende de ti. Canta al pueblo su canción. A combatir hay una lucha que ganar. Muchos hoy van a morir. ¿Estás dispuesto a derramar tu sangre en las calles de Francia por la libertad? Cualquier sistema que montéis sin nosotros será derribado. Ya os avisamos antes, y nada de lo que construisteis ha perdurado. Oídlo mientras os inclináis sobre vuestros planos. Oídlo mientras os arremangáis. Oídlo una vez más. Cualquier sistema que montéis sin nosotros será derribado. Tenéis vuestras drogas, tenéis vuestras pirámides, vuestros pentágonos. Con toda vuestra hierba y vuestras balas ya no podéis cazarnos. Es realmente un testimonio impactante y que nos pone frente a un espejo, frente al recuerdo de los nuestros y frente a esa necesidad. No dejemos que caigan en el olvido nuestros muertos, los que luchaban porque supiéramos lo que allí estaba ocurriendo. Pero el programa no ha terminado. Tenemos un testimonio más todavía que quiero que escuchéis saltando, alejándonos, pero tiene que ser hoy especialmente, alejándonos de este asunto, porque en los viernes adquirí el compromiso con vosotros de acercarnos al teatro. Aquellas cosas que ocurren en el teatro, que quizá no son recogidas por los periódicos, por los medios de comunicación convencionales y que merecen ser retratados. Y es que este fin de semana se va a interpretar una obra de teatro que os va a interesar un montón, porque se llama La mirada del otro, que recoge los encuentros entre víctimas y terroristas que se produjeron en Nanclares, en la cárcel de Nanclares. Y ahora vamos a hablar con María San Miguel, que ha organizado un montaje teatral sobre este asunto tan intenso humanamente y que de verdad merece ser la pena escuchado. Me vais a dejar, sin embargo, que antes hagamos un rápido repaso por las portadas, que están por otro, por Griñán, Los ERE, Ruth, los valores tradicionales de los jóvenes, dice el periódico El País. El País, en portada, Griñán. En Los ERE no hubo un gran plan, pero sí un gran fraude. Sabéis que el expresidente andaluz aseguró ayer ante el Tribunal Supremo que la concesión aleatoria de ayudas merece responsabilidad política y penal. Es así como titula el periódico El Mundo. Pero fue claro en la definición. Lo que existió fue un gran fraude, dijo Griñán. Me encuentro hoy muy satisfecho de haber podido declarar en sede judicial, manifestar
sin duda mi rechazo a todos los hechos irregulares que se han producido en la ejecución de una partida presupuestaria, pero al mismo tiempo también poder demostrar cómo la actuación de la Consejería de Hacienda y de la Presidencia de la Junta de Andalucía fueron en todo momento conforme a derecho. Yo no creo que hubiera un gran plan, pero hubo un gran fraude. Y eso significa que algunos de los controles pudieron fallar. Podéis imaginar cómo la prensa conservadora de este país se lanza ahí. También lo lleva en portada el periódico El Mundo, Griñán. Los ERE, una barbaridad. Mi conducta, irreprochable, titula el periódico El Mundo. También lleva el asunto que mencionaba antes. El gobierno y Partido Popular de acuerdo. Abortar no es un derecho. Floriano reconoce que a retirar esa consideración de la ley ayudaría al máximo consenso en el partido. Será en el partido, claro, porque la ciudadanía no sé qué va a pensar. La Razón. No hubo un plan, pero sí un gran fraude. Griñán niega ante el Supremo haber recibido informe sobre los ERE, dice el periódico La Razón. Y también Puyol Junior pidió al empresario francés 200 millones para una obra en Panamá. Pues sí, ya nos hemos perdido, ya no sabemos en qué episodio van. Y el ABC. No hubo un gran plan, pero sí un gran fraude. Griñán declara ante el Supremo sobre los ERE. En fin, no voy a... Por eso os decía que hoy el resumen de dónde colocan el foco, dónde nos quieren colocar el foco algunos medios de comunicación, pues es bastante obvio. Pero hay tantos temas, tantos interesantes como para que pongamos el foco en otros lugares. María. Hola, Fernando. Radiocable.com. María San Miguel, buenos días. Buenos días, Fernando. Bueno, este fin de semana Proyecto 43.2 va a interpretar una obra de teatro muy especial, La mirada del otro, que es la segunda parte de esta trilogía en la que estáis trabajando sobre convivencia en Euskadi. Y en este caso el espectáculo recoge una situación muy concreta de ese proceso de convivencia. ¿Qué es exactamente? ¿Dónde ponéis el foco? Pues ponemos el foco en los encuentros que tuvieron lugar en 2011 dentro de la cárcel de Manjares de la Oca entre algunas víctimas de ETA y algunos presos disidentes de ETA que habían realizado esa petición, ¿no? Ese deseo de poder reunirse. Entonces, la Dirección de Víctimas del Gobierno Vasco, con Chema Urquijo a la cabeza, en ese momento se puso a trabajar, generó un equipo de mediación liderado por Esther Pascual, que es una mediadora madrileña, y se llevaron a cabo entre 2011 y 2012 unos 12 encuentros, y vamos a contar esos encuentros. Y creo que el proceso, además de creación, la búsqueda de la información con las entrevistas, además de rápido, porque habéis tenido que trabajar con un tiempo muy, muy duro, pero además ha sido muy intenso, ¿no? Sí, ha sido para mí una de las experiencias más hermosas de mi vida y creo que para todo el equipo, ¿no? Porque hemos sido los tres actores, Pablo Rodríguez, Ruth Cabeza y yo, con Alba Muñoz, que es miembro del equipo de la parte audiovisual de la compañía, que va a presentar un documental, ella, sobre todo el proceso, y fuimos a Euskadi, nada, en tres meses salió todo un poco porque la Cuarta Pared nos ofreció acogernos en residencia y estrenar dentro del Festival Surge Madrid. Nosotros teníamos la idea de hacer la obra, pero bueno, surgió esta cosa maravillosa de la Cuarta Pared, y en tres meses hemos estado viajando a Euskadi, entrevistándonos con algunas de las víctimas, algunos de los presos disidentes, con gente como Chema Urquijo y también otros aquí en Madrid. Y después de recoger toda esa información valiosísima, pues nos hemos puesto a escribir, Chani Martín, que es el director de la pieza, y yo, y nada, ayer estrenamos. Oye, y dime una cosa, María, ¿qué es exactamente lo que sucedió en aquellos encuentros entre las víctimas y los terroristas?
Pues, esto surgió de parte del colectivo de disidentes de ETA que estaban en Anclares, en la denominada Vía Anclares, porque querían hablar con las víctimas y, bueno, pues de alguna manera expresar que se arrepentían de aquello que había pasado o que no lo volverían a hacer, ¿no? Después del proceso de evolución y de reflexión que han tenido en la cárcel. Entonces, lo que contamos en la obra es lo que, por lo que nos han contado ellos, creemos que sucedió, que son preguntar un montón de preguntas que a las víctimas les han acompañado toda la vida, que no tenían, que la respuesta solo la tenía el victimario, ¿no? Como qué hizo esa mañana, si pudo dormir después de asesinar, cómo ha llegado a ese proceso de reflexión, ¿no? Y la verdad es que yo creo que hemos conseguido reunir en el montaje un poco pues lo que han sido, ¿no?, esos encuentros, que es una experiencia absolutamente brutal, porque claro, imagínate sentarte con el asesino de tu padre, ¿no?, y querer sentarte con él, hablar y escucharlo. Esto que forma parte del proceso de conciliación y de reconciliación de una sociedad enfrentada en cualquier sociedad del mundo, que lo estamos viendo en experiencias parecidas en muchos otros lugares, pero aquí en España todavía suscita una inquietud especial y despierta muchas pasiones el asunto, ¿no? Es un asunto que no está en absoluto cerrado, que está muy abierto, lo cual entiendo que os trasladarán a vosotros. No creo que representar una obra de teatro colocando el foco en un asunto tan polémico, tan complejo, os provocará algunas dificultades, entiendo, ¿no? Bueno, las dificultades las hemos vivido sobre todo también con el anterior montaje, con proyectos a la hora de programación, ¿no? Precisamente porque hablamos, yo creo que vivimos en un país que tiene muchísimos problemas con su memoria y con la construcción de su identidad, y entonces cuesta hablar de temas que forman parte de nuestra identidad y de nuestra memoria. Temas políticos, temas en los que ha habido muchísima manipulación política, mediática. Entonces, no sé, los problemas con los que nos hemos encontrado han sido pues que no nos sale trabajo, que nos cuesta muchísimo que alguien como la cuarta pared confíe y diga, no, esto hay que contarlo y esto que hay que verlo. Yo creo que tenemos que hacerlo, ¿no? Yo muchas veces pienso por qué me metí en este lío maravilloso y no tengo del todo la respuesta, pero creo que alguien tiene que contar estas cosas y a mí me apetece contarlas porque es la manera, ¿no?, de que no se repitan. María, y después de estrenar en Madrid vais a Euskadi, que es una doble responsabilidad. Sí. Nos vamos a Eibar el día 24 de abril. En Eibar también estrenamos en Euskadi el anterior montaje. Y es una responsabilidad muy fuerte, sí, porque vamos a contar la historia delante de algunos de sus protagonistas. Entonces eso ya va a ser muy especial. Pero además el resto del público también es parte de su historia directa, ¿no?, y de su vivencia. Entonces sí, vamos muy emocionados porque tenemos muchísimas ganas de poder presentar este trabajo en Euskadi y esperamos que Eibar solo sea el punto de partida, pero también es un nerviosismo positivo, pero nerviosos, claro. Bueno, pues estrenó ayer, se va a interpretar hoy viernes y mañana sábado y en la sala Cuarta Pared de Madrid. María, te agradezco muchísimo que hayas atendido esta llamada y te deseo mucha suerte en este proyecto tan interesante. De verdad, muchísima suerte. Un abrazo. Muchísimas gracias, Fernando. Un abrazo para ti también. Radiocable.com. Bueno, y así llegamos al final del programa. Quiero daros las gracias a todos por la paciencia. Hoy además teníamos dos testimonios. Iba a llevar el programa a 60 minutos, porque como siempre lo estáis pidiendo que lo estiremos una hora, pero si lo estiro a 60 minutos, tengo que llevar al niño al colegio. Y es que no llego, literalmente. Ya me están mirando María Deportes desde la ventana diciendo, caballero, corte usted que le toca a su parte. Así que me tengo que ir a llevar al niño al colegio, el coche al taller, en fin, tengo que trabajar. Y vosotros tenéis que empezar también la jornada, la última antes del fin de semana. Así que Javier Crae, Cora, Spanish Revolution, Guilles Potorno, Nacho Hernández, en fin, todos los que habéis participado en directo y todos aquellos que participáis en diferido, sois la resistencia. Muchísimas gracias por la compañía. Adiós. Hasta el lunes, mañana más. Por cierto, por quinto día consecutivo habéis conseguido de nuevo que la cafetera sea trending topic. Quinto día consecutivo y estamos en primer lugar, además del trending topic. Muchísimas gracias de corazón. Adiós.
Hasta el lunes. Disfrutad del fin de semana. Hola, soy Rojo Cabreado y somos la Resistencia de la Cafetera. Hola, soy Kake y soy la Resistencia. Hola, soy Nacho Hernández y también soy Resistencia de la Cafetera. Hola, soy Elin Urse y yo también soy Resistencia de la Cafetera. Soy Charo Chamizo y yo también soy Resistencia de la Cafetera. Hola, soy Tito y también soy Resistencia de la Cafetera. Soy Celemín y también soy Resistencia de la Cafetera. Hola, soy Emma Casanova y soy Resistencia de la Cafetera. Hola, soy PSV, miembro del Focus Group de la Cafetera. Saludos, Resistencia. Soy Julia. Soy Montse Merino y somos parte de la Resistencia de la Cafetera. Hola, soy Javier Crae y soy la Resistencia de la Cafetera. Hola, soy Ruth y también soy la Resistencia en la Cafetera. Hola, soy Vladimir y también soy del Focus Group de la Cafetera. Hola, soy Daniel Riquelme y también soy la Resistencia de la Cafetera. Hola, soy Enrique Quesada y también soy la Retaguardia de la Cafetera. Hola, soy Fueni Pico y también soy la Resistencia de la Cafetera. Hola, soy Tony Matarín y formo parte de la Resistencia de la Cafetera. Hola, soy Ascensión de las Sedas y también soy la Retaguardia de la Cafetera. Hola, soy Juan Cruz y yo también soy Focus Group de la Cafetera. Soy Cora, integrante de la Resistencia de la Cafetera. Hola, soy Ana Palomar y también formo parte de la Resistencia. Hola, soy Mía Pividal y yo también formo parte de la Retaguardia de la Cafetera. Hola, soy Gracia y también soy Resistencia de la Cafetera. Hola, soy Virgin Rod y también soy la Resistencia de la Cafetera. Hola, soy Juana Talavera, soy la Resistencia de la Cafetera y no estoy sola. Hola, soy Paloma Irazazábal y también soy la Resistencia de la Cafetera. Hola, soy Lara Lucas y también soy la Resistencia de la Cafetera. Hola, soy Anisa Marzo 2011 y yo también soy la Resistencia de la Cafetera. Hola, soy Manu Rincón y también soy la Resistencia de la Cafetera. Hola, soy Andetán y yo también soy la Resistencia de la Cafetera. Hola, ¿ya? Allá me voy al cole. Soy Manolo Cas y también soy la... A ver cómo ha quedado. Hola, soy José Alquerla y yo también soy la Resistencia de la Cafetera. Hola, soy Maquiavelo y también soy la Resistencia de la Cafetera. Hola, soy Paco y soy Resistencia de la Cafetera. Hola, soy Sandra y yo también soy la Retaguardia de la Cafetera.